ahumado, que es la única de la zona habilitada para hacer pescados ahumados. Soy pescador artesanal de acá de Partida de la Costa, de San Clemente del Sur, trabajamos de puerto, así lo conocen. Pescamos todo el año, aparte de pescar, lo que hacemos es el suceso del pescado ahumado. No hay mucho pescado ahumado por la zona, no se conoce por ningún lado. El pescado ahumado es típico de San Clemente. Vas a las Toninas, no hay, vas a otro lado, no hay. Es un proceso que es todo normaleña, no tiene ningún químico. Se pesca, se trae acá a la planta, se filetea, se pone en un horno de ahumado a leña, como les digo, tarda unas 5 o 6 horas de cocción y está listo para comer. Antiguamente el ahumado, que se hacía tradicionalmente, era una penca de un filet entero que se colgaba en un hierro y se ponía a cocinar, ¿no? Lo que nosotros hicimos con ese ahumado que hacíamos antes, duraba 2 o 3 días el ahumado, después se deshidrataba, se secaba y no servía más. Nosotros lo que tuvimos que hacer es despinarlo todo y pasarlo al vacío. Con esto lo que logramos es la conservación. 6 meses así como está, 1 año en el freezer. Como les decía, está listo para comer. Tenemos las especies que tenemos acá en la zona, son 5 que podemos ahumar. La lisa, que es el típico de la zona, anchoa de banco, que es lo que tenemos ahumado, padre de mar, corvina negra y palometa. No tenemos durante todo el año todas las especies. Cada segunda temporada hay pescado de frío y pescado de verano. El pescado que hay para ahumar tiene que ser pescado de tenor graso. Si la gran merluza que lo conocemos todos, no se puede pasar. Entonces, a veces tenemos mucho pescado, a veces tenemos poco pescado. En verano estamos teniendo la problemática de la influencia del clima, que está cada vez más complicado salir a navegar y el tema de la temperatura del agua, el pescado se nos está yendo, entonces nos cuesta tener mucho pescado en verano. Entonces hay pocas especies. En invierno, que es el fuerte más, la temporada más fuerte de pescado nuestra es el invierno, y a partir de abril a octubre. Después, antes pescábamos, pero cada año venimos disminuyendo mucho la pesca. Así que bueno, esto ya te digo, está listo para comer. Te puedes comer una salada, una pizza, soldo, una tostada, de distintas formas. El kilo de ahumado vale 1.500, entran 4 a 6 paquetes en el kilo. Yo le doy una tostadita para que prueben. Es un paquete de ahumado que hago yo, para esta misma especie. Está listo para comer, ¿sí? Pues por lo menos saben de lo que estoy hablando. ¿Sí?